No te unes porque no quieres, cabrón. Aquí estoy, sigo vivo, sigo vivo. Medio crudo, pero sigo vivo. Anoche iba a ser directo. De hecho, toda la noche se pasó la computadora prendida por lo mismo de que iba a ser directo de Doki Doki Literature Club. Y pues resulta que no, que me he quedado dormido. O sea, ha dicho de que voy a dormirme 5 minutos nomás porque se me va a hacer un poquito lo borracho. Y pum, me quedé dormido cuando me desperté a las 6 de la mañana y dije, va, todavía alcanzo. Y pum, me volví a quedar dormido y valió ver. Valió 3 hectáreas de pico. No pude hacer directo anoche. Iba a ser directo anoche de Doki Doki Literatura Club. Dije, por las risas, por los jajas. Por los jajas, pero pues no. No ha salido nada bien. Pero estaba borracho, sí, súper borracho, güey. Súper borracho. O sea, fui a comprar de cenar con mamá. Y íbamos de la verga, güey. Y me dice mamá de que, pues es que vas todo la verga. No escuchas mi voz. Brutal el ver ser que no escuchas mi voz de casualidad. Mira, ya está encendido el server, tío. Ya lo encendí. A ver. Vamos a entrar. Primero metamos a cerrar esto. Si veo que me va con lag, voy a minimizar el Streamlabs. Así que me van a tener que esperar. Para básicamente meter el tema del celular para poder estar leyendo sus comentarios, como quien dice. Ay, no me lo puedo creer. ChocoCraft, ¿cómo que? A ver, ¿cómo así? Si pues estábamos jugando con esos mods. Ay, Dios mío. A ver, ChocoCraft. ¿Cuál es el otro mod? Choco. Ay, pendejo. ChocoCraft. ¿Cuál era el otro mod? El simple storage, ¿no? Ahí está, storage network. Vamos a entrar aquí de volada. Simple shops. Mira, este me interesa. Voy a ver si está para la versión donde voy a hacer mi servidor. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Tío, se va a apagar el puto servidor, cabrón. Ahora que lo pienso. Ay, la bestia. Güey, llegué a mi casa como a la una después. Y luego cené. Me dieron la 1:30, tío. Puta madre, güey. Ah, que la puta madre. A ver. Que el simple storage necesita J, no sé qué mamadas. J. ¿Cuál era la versión de J? ¿Cuál era la versión de J que necesitaba esta mamada? Versión. ¿Cuál era la versión de J que necesitaba esto? XD. ¿Cuál era la versión de J que necesitaba esto? No mames, va a volver a apagar el servidor, güey. A ver, déjame, me meto para meterle otro minuto más. ¿Cuál era la versión de Jay? ¿Alguien se acuerda? Chicos, regresen tantito al directo y escribanme cuál es la versión de Jay que ocupaba. Por favor. Fin el humano. ¿Cómo que fin el humano? Zorro, por favor, ¿me puedes decir cuál es la versión de Jay que necesitaba? Por favor, regresa tantito directo. Y me dices. No sé, weón, ¿cómo que no sabes? Regresa tantito directo y ahí va a aparecer en... Necesitas no sé qué para poder entrar. Vamos a instalar esto, a ver si es esto. No
No creo. Yo creo que es esto. No sé, bro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hola, Berserker. Hola, Hiro. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, mi pequeño Hiro? Oye, Hiro, tengo una duda. ¿Vas a poder estar en el servidor, en mi servidor de Berserkland? Me intriga saber eso. Mira, ¿ves? Aquí está, güey. Storage Network only support J9.7 or above and below 10 o 10. Currently, J is 10 punto, punto. Okay. Entonces, tengo que instalarme de huevo el que viene en el Discord, ¿verdad? Por lo visto. A ver, vamos a hacer algo. No te vayas a cerrar, pinche eternos culero. A ver. ¿Dónde está este tema? Chat de generar requisitos. Reglas de servidor. Multicraft, aquí está. Dice buenas tardes a todos para que se preparen que hay dos mods que quitaremos. Que quitamos simple. Para que lo eliminen. Ajas. Ajas, ajas, ajas. Pero por qué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice no, borra network, eso es. ¿Qué versión y cuántos mods? Dice, hola Gerbandido, dice, ay Dios mío. Ah, entonces tengo que quitarlos, güey. Ah, con razón, dije a la verga, pero... Pues sí, ya los tenía, chaval, pero pues no, al parecer no. A ver, ChocoCraft. Y Simple Network. Y acá lo tengo otra vez. Simple Storage Network. Ahí está. Listo, dice bro, me voy a hacer mis tareas cuando pueda vuelvo. Simón, bro, no te apures, nomás estaremos aquí como 2 horas. Listo, oh, gracias, bro, gracias, gracias, gracias. I love you, bro, I love you. Ay, Dios mío, ay. Ay, Dios mío. Espera, 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 espera. El server, no, se está cerrando el puto servidor, weón, concha su madre. Dios mío, no. Se cerró, güey, el pinche server. Dice, ¿qué versión y cuántos mods va a tener tu server? Versión 1.12.2 y creo que como 42 también, igual que este. Un poquito más, un poquito menos. Por cierto, ¿cómo me hicieron todos? Ya son las 8 de la mañana aquí al menos. Bueno, ¿qué cenaron? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están desayunando? Díganme, díganme. Dios mío. Ahora sí estoy para cantar, güey. ¿Quieren que les cante? ¿Quieren que les cante? Les canto, les canto, les canto. Ahora sí, con esta pinche voz, con este vocerrón voy a estar de que... a ver qué canción me viene. Qué canción más viento, tío. Una que parece pa' cachillota. Digo que me sé de, es la de Sin Bandera que lloro. Pues esa mera. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podrá aguantar. Si clavas tu mirada, me ha pasado antes. No puedo, no me acuerdo qué seguía. Tal vez pienses que estoy loco. Y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. Me dijo a gris que nunca perdí y me explicaba que el amor es una cosa.
que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego cien. La fuerza se marchita, sin tener principio, llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Y ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver, que lloro por ti. Dios mío. XD. Dice, yo esperando hora de ir a la escuela, ya estoy en la tarde. Dios mío. Qué mal. No vayas a la escuela, no, no te creas. Si sí, ve. Ve, bro. Ve. Vemos. Cámara, bloom. Quitamos el bloom. Espesura. Motion blur. Viñeta, quitamos la viñeta. Bueno, vamos a dejar viñeta, porque de repente se ve chido. Lens flare. Terrain. Reflections. Uy, uy, uy. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro. Giro, pues ¿qué edad tienes, bro? Esa es una excelente pregunta. A ver, Clouds. Volumetric Clouds. Story Mode Style. Dice FOG. FOG. Hecho, 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 multijugador. Y me queda esta línea. No puede ser, apenas están starting. Dios mío, madre mía, Willy. O sea, imagínense, imagínense ustedes si yo hubiera hecho directo anoche. Imagínense ustedes si hubiera hecho directo anoche y me hubiera quedado dormido, güey. O sea, no mames, hubiera estado bien cagado, pa. Pero cagadísimo. Ahí en pleno directo digo, buenas tardes, compañero. Y me despierto, güey, no mames, 6 horas de directo. Y yo, vete a la virga, güey. Todos ahí de Berserker, todos hablándome, güey, a la chingada. Las 4 o 5 de la mañana, a ver si sigues vivo. ¿Por qué no hablo? No mames, en serio. Chingas a toda tu puta madre, cabrón. Al chile, con todo respeto, pero chingas a tu madre. Ponte el puto flip. Nada más es ese, ¿verdad? Me cago en la puta, cabrón. Oye, ¿cuánto tiempo llevo? Llevo 14 minutos intentando entrar al puto servidor. Me cago en todo, cabrón. Me cago en todo. A ver, tengo una duda yo. Tengo una dudita yo por aquí. A ver. Vamos a... aquí. Porque aquí aclaramos dudas a lo bestia. A ver. ¿Dónde está este tema? Creator Sites, promoción, intro maker, creador de logotipos. Realmente el vínculo de biografía cuenta. A ver, no.
Intro Maker. Esto es, ¿no? Aquí está. Dios mío, esto va a bulbos. Ah, la bestia, esto va a bulbos, a bulbos que va. A ver, ponemos, va a cerrar esta mamada. Ahí está, se ha iniciado por fin. A ver, pues cerramos acá. Y acomodamos esto por acá. Creo que todavía me quedan como 2 minutos, así que puedo aprovechar y acomodar todo este tema. Bien, señores. Listo, ya podemos entrar. Esperemos, ahora sí. Ahí está. Y con esto ya se supone que podríamos entrar a este hermoso servidor. Claro que sí, entrando al mundo. Madre mía, lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado, nos ha costado casi 20 minutos. Casi 20 minutos, yo creo que sí voy a venir metiendo el chat acá. Por aquello de que no te entumas, ¿sabes? ¿Lol? Creo que ha sido eso, ¿no? Porque hay muchos Phantom Keys y yo sí he dormido. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora hacemos así. Ah, mucho mejor. Oye, pero ¿por qué se va así? Esto no eran los shaders que yo tenía instalados, ¿o sí? No creo. Pero bueno, pues se ve bien de todas formas. Mira, ah, la bestia. Y el agua, espérate, me causa lag cuando miro el agua. Lol. ¿Por qué tiene tanta neblina esta madre? Dios mío, ¿por qué tiene niebla? A ver. Color Priest of Alpha. Zeus, Chocapic. Hola, bestia, default. Ok, perfil, default, fancy, fast. Vamos a poner un fast, a ver qué tal se ve. Atmósfera. Y a ver, qué pedo, porque tiene el pinche. La puta niebla ahí. Go Drice, no, hecho. A ver, a lo mejor ese fog. Y yo ni en cuenta. Ah, sí, el fog, sí, el fog. Mira, el agua se ve vanilla, güey. Sí, ¿verdad? A ver. Sí, es verdad. Se ve vanilla el agua, güey. Uy, por debajo se ve de puta madre, cabrón. O sea, para hacer vanilla el agua se ve muy bien. Pero no hay nubes. Es que lo puse en fast, ¿verdad? A ver.
Si le pongo un fast, pero aún así le añado las nubes, a ver, atmósfera, colors, sky fog, sunlight, skylight, no, clouds. Dios mío, ahora sí van hasta las nubes, ¿verdad? A huevo. Así es, ahí están. Perfecto. Bien, me gusta. Uy, me gusta. A ver si causa lag acá. Un poquito, un bajón de FPS, pero nada que no se arregle con quitando ese desmadre. Mira, este desmadre, a chingar su madre, porque no nos sirvió lo de los chocobos, la verdad. O sea, honestamente, para qué les voy a mentir, tenemos muchas cositas como para andar con chocobos, ¿sabes? ¿Me entiendes? A ver, déjame pongo por acá el chat porque no los estoy viendo. Deja bajo todo el volumen, ver canal. Por cierto, muchísimas gracias por los 361 suscriptores. En serio, se los agradezco bastante. Y esperemos que sigamos subiendo más hasta llegar a los 700. Hasta llegar a los 700 suscriptores. Esperemos que sí lleguemos. Bien, vamos a ver. El día de hoy me gustaría terminar. Bueno, no terminar, de perdido avanzarle un poco en el tema. Espérate, vamos a hacer lo siguiente. Espérate. Esto lo vamos a dejar allá. Roca, la tierra, todo este tema. Vámonos para arriba primeramente. De nuevo, de vuelta al basurero. Y nos damos. Epa. Todo esto lo vamos a elevar. Ahorita van a ver cuántos bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 bloques va a estar elevado todo esto. Hacia arriba. 21 bloques. Y la muralla va a ser de unos 16 bloques, para que no se vea tan distanteado. Entonces quiere decir que todo esto va a ir rodeadísimo de piedra. Eso es lo que a mí no me gustó, este tema de aquí. ¿Por qué? Porque quiere decir, mira, por ejemplo, para hacer la muralla vamos a ocupar este tema, mira. Y espero que todos me hayan quedado igual, porque si no, la muralla va a valer verga. En 0, mira, vamos a hacer así, 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 así. Entonces, esto va a venir siendo la muralla. Con estos tres bloquecitos por dentro va a venir siendo la muralla. Quiere decir que todo lo demás va a tener que ir levantado también, los 16 bloques. Y ahorita vemos qué tal se ve. De hecho, si quieren y si me apuran, podemos hacer lo siguiente. Mira, por ejemplo, esto aquí ya. Esto lo terminamos de cerrar. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Y vamos a abrir por aquí para pues poder entrar, pues tener acceso a todo en todo momento al tema ese. Sí, en todos voy a hacer lo mismo, estas dos aberturas, o tal vez nada más en estas dos primeras, y entramos por aquí y todo esto va a estar abierto. Es que esto también va a ir cubierto con una muralla, ¿verdad? Sí. Por eso esto va a ir así. A ver. Con esto lo vamos quitando. Ah, se escucha y todo. Es cierto. LOL, me gustan estos shaders, ¿eh? O sea, me gustaron porque pues se optimiza todo. Además de que, bueno, estas texturas están optimizadas, ya que son texturas muy simples.
de 16 por 16. Mira, por ejemplo, ahí está. Todo esto va a ser la muralla. Y va a estar obviamente cerrada de pie a pa. De por aquí vamos a empezar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Pendejo. Ahí está. Todo esto va a ser la muralla. Así, sí, sí, sí. Todo eso. Incluyendo aquí, pues va a ir también cerrado y todo va a ir hasta acá y luego hasta allá y así nos vamos a ir hasta terminar. Así que necesitamos demasiada, pero demasiada roca y el techo, cabrón, el techo de todas las cosas, ¿de qué lo vamos a hacer? Yo quería hacerlo sinceramente del tema este de del, no del mineral, de lo que, porque hay una sombra aquí, ¿sí? ¿Qué pasó? A ver, hay un mineral que a mí me llama, bueno, no mineral, no es un mineral como tal. Bienvenido a la persona que se acaba de enterar al directo, espero que estés pasando una linda tarde, una linda mañana. Que vendría siendo, epa, este, la piedra caliza, cabrón. Eso me interesa a mí ponerlo, pero como tengo muy poco, me gustaría mejor que esto fuera el piso del primer piso de la casa, como quien dice. Así que todo esto lo vamos a dejar por aquí y esto lo vamos a dejar cocinando por acá. ¿Cuánto cuesta hacer este tema de las mochilas? A ver. Por ejemplo, para hacerme un tema de mesa de crafteo, mejora de fabricación, base de mejora, lingote de hierro, cuero y hilo. A ver, tengo lingote de hierro, creo que acá arriba. Sí, así es. Cuero, mira que hay un libro encantado de esto, no va aquí entonces. Cuero e hilo, y lo tengo muy poco, cabrón. Y lo tengo muy poquito. Ok, va, vemos. Mira, por ejemplo, esto de mientras lo voy a dejar aquí plantadito. Para por si acaso crece en algún momento, ¿sabes? En algún momento tiene que crecer. En algún momento. ¿Cuándo? Quién sabe, pero va a crecer. A ver. Listo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Cuántas esmeraldas tenemos? ¿Cuántas esmeralditas tenemos? Tenemos 7 esmeraldas. Una esmeralda de prismita. Pero no se la puedo meter al pico, ¿verdad? Este pico. No se la puedo meter yo. Chale. La esmeralda, culeros. Esmeralda. Chilotitos pervertidos. A ver, esto lo dejamos aquí. Mira que tengo roca todavía. Todavía le puedo continuar, güey. Todavía le puedo continuar a esa mamada. A ver, vamos a llevarnos la esmeralda y vamos para el pueblo. Ok, vamos a dormir primero. Uy, así sí da gusto dormir, ¿eh? Así sí, en estas pinches camas y dan gusto dormir, ¿verdad? Oh, su puta madre, qué bonito. Bien, vamos. Vamos al pueblo. ¿Dónde está el lobby? ¿Dónde está el lobby? Lobby para allá. Ok. Vamos al lobby a ver qué hay de nuevo, más que nada, porque no hemos ido en un largo tiempo. Así que vamos ahí a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que hay de nuevo. Epa, esto me interesa para hacer una cama rojita. Ya no tengo lana. Ah, no, sí tengo lana. Pero pues ya no hay animales por aquí cerquita. Chale, ese es el único detalle, que no hay animales por aquí cerca. Habrá un puente. Ah, sí, está construido por acá. Y la amarilla, ¿cómo se verá? Uy. Es que, ¿por qué me ponen estos tintes para
Aunque se, he de decir que se ven graciosos los tintes, ¿eh? Aquí sí hay un puente, aquí sí hay un puente, aquí sí hay un puente. Espérate, espérate, espérate tú, que sí hay un puente, cabrón. Ya me iba a matar ahí. Escuchando sonidos extraños de zombie. Ah, pero se quemó el pendejo. Pinche estúpido, güey, siempre se queman los zombies. Hola, CRTN. Bienvenido, bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí son días. Sí, para ti son buenas tardes. Y si son buenas noches. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, bienvenido. Vamos, 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 vamos. Pum. Corre, 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 patito. Corre, corre. ¡Ay, cabrón, que la gas! ¡Epa! ¿Vi mi pancarto o fue una ilusión óptica mía, cabrón? ¿Vi mi pancarta o fue una ilusión óptica mía? No lo sé. Tal vez sí la vi, tal vez no la vi. Tal vez estoy loco, tal vez sí estoy bien. Uno nunca sabe. Madera de jungla. Mira, 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 mira. No era idea mía. No era idea mía, cabrón. Dios mío. Gané las elecciones, chat. Gané las elecciones. Soy presidente. Ahora sí, a ser corruptos. Gracias, ¿de dónde eres? Soy de México. Soy de México, boludo. ¿Y usted? ¿Y vos? Una puta alarma. Uy, 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 que casi muero ahí por la puta lava, pendeja. Vamos, 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 vamos. Puto lag. A ver. NPC. Heaver, ey. NPC. Oh, wow. LOL. Hermoso, hermoso. He, Berserker, he, NPC. Dios mío. Oh, Dios. El lag, güey. El lag. Dios mío, ¿por qué va así? Ah, pues ya vi. Pero espérate, están cargando los chunks. Venezuela. Ah, entonces ya son tardes, ¿no? Mírate tú. Mírate tú. Ahora sí, yo quiero tomarme una captura, ahora sí, bien, bien, bien. Aquí. Fin F3. No. Fin F6. Uno más. Y fin F2. Espérate, no, pero eso es para la captura. F1. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Hacemos así. Y ahí se ve todo perfecto. Ok. Y F2. Por si acaso otra más, F2, whisky, listo. Bien, ahora F6 y F1. Ahí está, listo. Perfecto, ok, vamos a ver. Tenemos 7 esmeralditas. No, ah, bueno, son días entonces. Bienvenido a la persona que se acaba de integrar al directo. Espero que estés pasando una linda verdad, Bob el constructor. No vendes nada, mijo. Uy, pero Iron. Tablones de roble. Ladrillos, uy, 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 eso está muy caro, ¿eh? Seguridad, uy, el security craft. Uy, 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 también me gustaría, pero no sé, ¿eh? No, pues esto ya lo tengo todo. Ah, mira, mira, mira. Pies dice: You can learn more about this table. Podrás moverte libremente por el agua. Dice: Disminuye de gran forma la duración de buffos negativos. Te aumenta 5 corazones más de vida. LOL. Y no mames, me faltan 3. Dice: You can learn more about item research table. Ok. Que me piden menos cosas para craftear. Para obtener crafteados. Este qué. Uy, espérate. Fortuna 1. Espérate tú. Pies dice: Garrasan. Dice: Te protege un poco contra el empuje. Reparación. Un stack de diamantes. Hola.
Sí, ese tipo, ¿qué le ha pasado? Hola, papá, hola, hola. Son las 11. Ah, bueno, pues acá son las 9 de la mañana. A ver, tú qué, George, esto es de cocina, tío. Seguridad, no, pues no vende nada. Bob, ¿no vendes nada tú tampoco, bro? No, pues no. Ay, Dios mío, como que les falta aquí más novedad, ¿no? Yo pensé que sí me alcanzaba a comprar algo. ¿Me puedo comprar algo? Sí, pero no es nada a mí de que me interese, ¿sabes? Porque ya estas las tengo. Por ejemplo, puedo comprar esa, pero no me interesa para nada. No, 2 más 2 es 4. No, 2 más 2 es pez. Es 6. Tiri, 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 tiri. No serás tú la persona más lista del mundo, ¿verdad, bro? A ver, ¿qué me puedo comprar acá en seguridad? Una cámara, ¿yo para qué putas quiero una cámara? ¿Y esto qué es? Monitor de cámara, wow. Un cofre de estos con contraseña. Me interesa porque, bueno, pero más adelante, porque ahorita no tengo así que digas tú, wow, what the fuck. Una gran casa todavía, o sea, todavía ni siquiera está lista. Dice, ¿cuánto es? A ver, dice. E6, E6 Cream. Bien, vámonos. Vámonos de aquí, porque no hay nada. A ver, acá. ¿Y esa chingadera con patas, qué chingados es? Y ese, y, o sea, pues, Multigrab, sí, pero. ¿Y esa mamada qué? Ay, Dios mío. Que han arribado más personas de aquí, yo creo. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. En algún lugar me dijeron que había una zona la cual. La cual te intercambiaban como que las esmeraldas por la moneda, o varias cositas por la moneda que vendía siendo la esmeralda. Vamos a robarnos este barco. Y ese sonido dice 2 más 2 es 6 palabras, tiene 3T. A ver. Dice, ¿y ese sonido? ¿Cómo que y ese sonido? ¿Ese sonido de qué? Yo no escucho nada, ¿qué sonido? Mira, ese sonido es de que me estoy quemando, tío. Yo no sé a qué te refieres. Siento que hasta agarro más velocidad de repente. Por como que momentos. Dios mío, voy súper rapidísimo, bro. Mira, mira, mira. Fíjate tú lo rápido que voy, cabrón. Ya voy a llegar a mi casa. Dios mío, si muero, qué parguela. Primeramente, dice, ya te cu cara ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya te cucaraya? ¿Cómo? CRTN, por si acaso no te has suscrito al canal, bro. Y te interesaría. Ya sea ver mi rostro o X cosa, pues ayúdame a llegar a los 700 suscriptores. Suscríbete al canal si no lo estás y comparte con tus amigos para que así, pues, más gente pueda vernos. Y pues, al final de cuentas, me estarías ayudando a mí y a mi comunidad, vaya, a que vieran mi rostro. Vamos a la casa de esta, a ver qué es lo que venden aquí. Un palumpa. Ay, Dios mío, es un palumpa. Vende chocolate, güey. Y bayas. Y lava. Uy. Ah, no, cubo de chocolate. Dios mío, voy a comprarme unas bayas de estas de chocolate y se las voy a regalar a Saide.
está muy bonita esa casa, eh. Se lucieron, se lucieron. Pero la de nosotros va a estar mejor, chat. La de nosotros va a estar mejor. Un pendejo. Hostia, pues el pendejo soy yo, porque casi me mata. Listo, hijo de puta. Me diste pura mierda. No compré nada al final de cuentas. Fui para ver qué había y no compré nada que me interesara, la verdad. Dice, ¿qué es ese ruido? Mis oídos. Ah, ¿cómo? Ah, ya no puedo correr. Dos, tres. ¡Fua! 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 ¿Vieron? 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 Dios mío, a que esa no se la sabía. Mira, de hecho, he aprendido un truco nuevo con esta madre. Y es que puedes ir a prisa. Ah, bueno, sí, puedes ir a prisa. Es como que vas más rápido cuando vas cayendo si vas corriendo, ¿sabes? O sea, es muy raro, la verdad. Es que acá está mi cama, por eso me subí hasta acá hasta arriba. Si no fuera por otra cosa. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dice papá, escucha como ruido de estática. Como un... ¿Cómo? Se escucha como ruido de estática. Como un ruido de estática. ¿Cómo que como un ruido de estática? Ya, pero gracias a Dios. Pero como... Hola. No me digas eso, qué raro que se haya escuchado así. Mira, ustedes lo ven muy diferente a mí. Yo creo que si ustedes lo ven muy diferente. Yo no lo veo así. Yo lo veo más brilloso. Será por este tema de... A ver. No, pues no. Pues quién sabe. Ah, creo que ya sé por qué es. No, pues tampoco. Ay, Dios mío. No, pues quién sabe. Pues quién sabe por qué se va así. ¿Por qué lo ven ustedes bien y yo no? Usted lo ve bien chido, yo no. Pi, pi, pi. Yo lo veo muy brilloso, ¿sabes? A ver. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir el día de hoy a picar piedra. Picar piedra, picar pizarra profunda. Y a ir a ver las camitas estas que podemos hacer. Jijijija, jijijija. No ha crecido mi arbolito. Madre mía, no ha crecido mi pobre arbolito, güey. Pobrecito de mi arbolito. Está ahí solito. Como que no me quieren las plantas, ¿eh? Porque miren, miren. Fíjate tú. Yo acá tengo un arbolito y no me quiere. No crece, no crece la chingadera esa. No crece. Ya le di un montón de espacio, ya tiene luz. No, 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 no me quieren esas madres. Pi, pi, pi. Esto lo dejamos acá. Espera, 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 espera. Espérate tú, que yo quiero. Cuatro. Yo quiero este. Y esto se hace con palos y madera. Con palos y madera. Fíjate tú, fíjate tú la tontería que voy a hacer. Ahí está. Hola, bestia, como que estoy un poquito pesado, ¿no? Porque nadie me dijo que velocidad menos 30. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, cabrón. ¿Es en serio? ¿Está tan pesado esta chingadera? Dios mío. Max Protection. A la bestia, está pesadísimo esta madre. Dice un polvo de hueso. Yo escucho el directo, esta palabra ya te cura. Ya te quequé.
No sé de qué me hablas. Mira, tengo tres de lana blanca nada más, güey. Vale, bestia, güey. A ver, pues vamos a ver cómo se ve la amarilla. A ver cómo se ve la amarilla. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Espera, 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 que también modifica la. Aquí está. No se ve muy bien. La roja, la cian, la azul, claro. ¿Y con esto qué se hace? Naranja, ¿y la naranja cuál es? Amarilla, marrón, verde lima, gris claro, cian morada, cian azul, cama negra, cama roja, cama verde, cama marrón, cama naranja. Uy, esta es la naranja, esta no es la roja, ¿dónde está la roja? Esta. Uy, espera, 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 tú. Estoy viendo que la roja se ve bien, bien épica. Bien épica se ve la roja. Oh, la bestia. Oh, la bestia. No, no, no está tan chida, güey. Solamente es una morra de anime. Y esa cama, pues ya ves. No, güey, no. Te prefiero la blanca, güey. No, pinches mal. Las voy a coleccionar todas las camas, tío. Pinche madre, se ve bien culero. Pi, pi, pi. A ver, me llevo esto, me llevo esto. Estos picos se pueden reparar. Mira, voy a reparar este, por ejemplo. Epa, esto no. Que ocupo hierro. Como dos, ¿no? Nada más. Ahí está, como dos. Como nuevo. A ver. No puedo cambiarle el pico a uno de diamante. Porque si no, luego se anda. Esto sería, es que no puedo ni siquiera cambiar este tema tampoco. Yo le quiero agregar aquí un engarce, pero no me deja porque dice que ya tiene. Ah, mira, mira, me falta uno nada más. No me deja crearlo porque dice que son seis. Quiere decir que tengo que quitar uno de esos y yo no quiero, la verdad. Bueno, puedo mejorarlo y a ver, irlo mejorando y a ver poco a poco a ver si me deja ya más adelante este tema, ¿verdad? Pero pues yo no creo, la verdad. A ver, vamos a dejar aquí, ¿qué dejamos aquí? Vamos a utilizar este. Y vamos a dejar aquí este. Papá, ¿qué es eso? ¿Qué son esas camas? Ah, son unas camas de monas chinas nada más. Nada más es eso. Tú no te apures, Scream, tú no te apures. Ay, mira, acá tengo este tema. Las mesas de crafteo. Esto me lo llevo. Lo pongo aquí. Listo, ya, ¿verdad? Simón. Vamos a una cuevita. Espera, espera, espera. ¿Por qué no damos una cueva si acá tengo yo la mía? O sea, aunque ya esté toda explorada, pero pues aún así nos sirve de algo, digo yo. Digo yo, ¿verdad? O lo bestia, se ve un poquito rarito ahí, ¿eh? Ese es el cobre. Ok, pues aquí ya no puedo bajar. Aquí ya no puedo bajar, aquí ya no puedo picar. Tengo que seguir y seguir y la perra seguía y seguía. Dios mío. Para obtener pizarra profunda. Primeramente me gustaría construir el tema de las torres. Que básicamente sí son bastantes torres. ¿Cuántas torres son las que tenemos que construir? ¿Dónde está nuestra casa? Acá está. Aquí. Tenemos que construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 torres. Fíjate tú la de pizarra profunda que voy a ocupar. Si para cada una ocupo 21 bloques más. Aparte pensé que era piedra caliza. Dije, a la bestia, piedra caliza, cabrón, aquí. No, no, no.
A ver, vamos a darle, pues por aquí no, porque pues ya. ¿Por dónde le damos, tío? Pues es que estoy indeciso, vamos a darle por acá. ¿Para dónde voy acá? Para la casa de Edita. No, no, mejor no, porque pues Edita también ha debe tener su propia mina para abajo. Yo tenía en qué. Ya me tienes en Roblox, ¿no? Sí, así es. No he podido jugar, perdón, Cream. No he podido jugar, chales. Mira, es que cuando puedo, tío. Probablemente hasta el viernes pueda. Probablemente hasta el viernes pueda. Dice mi nombre es Coneja Cream. Sigue siendo el mismo, me imagino. Vemos, vemos, mira, mira. Vemos si a la noche puedo hacer de otro directo y jugamos ahí en Roblox un rato, ¿sí? Dios mío, pero qué rápido pico, ¿no? Lo bestia. ¿Piedra caliza? No, esta va. Se ve muy raro la toba así, con estas texturas se ve muy bien, pero no me gusta cómo se ve la verdad, la cosa como son. O sea, le quita las texturas y se ve de la mierda, cabrón. La toba es un material que nunca me ha gustado. Seguimos picando, seguimos picando. Como si estuviéramos buscando diamantes, ¿sabes? Pero obviamente no estamos buscando diamantes. Mira, zinc. Mira, ya subí de nivel esta cosa. Uy, mira esto, cabrón. Ahora vamos de vuelta al basurero. Vamos para allá. No sin antes picar todo este zinc. Yo creo que así de poco a poco voy a ir subiendo de nivel también el otro pico, ¿sabes? Vamos para acá. Apenas llevo un stack. Pero pico súper rapidísimo. Eso es lo que me está dando alegría, tío. ¿Sabes? Que pico súper rapidísimo. Mande.
Me haya muteado. No puede ser. Fíjate tú que ahorita que estaba jugando así con el Streamlabs abierto, no. No me causaba lag. Y ahorita así cerrado, sí. XD. Ya desactivé el micro porque dije, pues nadie está aquí. Nadie se mete. Tenemos el servidor para nosotros solos y comernos todo el ping entero, cabrón. Vamos en putiza. Güey, lo que dura este pico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y este, Dios mío, pica más rápido, ¿no? O pica lo mismo. Pica lo mismo, ¿verdad? Como que un poquito más de velocidad, pero... Yo creo que nos vamos a venir acabando primero este. Para que suba de nivel también, porque digo, pues... Después ahí andamos batallando con este tipo de cosas. Pam, 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 pam. Picar, picar, picar. Literalmente picar. A ver. Un bloquecito más. Por si acaso hay un diamante por aquí escondido, ¿sabes? Y nada, no hay nada. No, no hay nada. Yo escucho. Listo. Dios mío, lo que dura este pico no es normal. Y eso que no le he metido tanta cosa a este pico, ¿eh? Daño de ataque más 10. ¿Yo por qué quiero un daño de ataque más 10, cabrón? Más 10%. Hace como... hace como 6%, digamos así. No. Hace como 0.6 por 6 por 6. 0.6 puntos más de daño nada más. Más o menos, más o menos. 0.6 o 0.1. Digo 0.5. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos bien poquito. Mira, tenemos de esas geodas, güey, de esas raras geodas. Esas nos sirven porque también pueden dar diamante y pueden dar materiales especiales del tetra. También. Dios mío, lo que duran estos picos no es normal. Lo que están durando estos picos no es ni medio normal. Dios mío, a ver. Después de esto, ¿cómo le haremos? Fíjate tú, ¿cómo le haremos para ir a por piedra, ¿sabes? Porque ya tenemos, o sea, ya tenemos pizarra profunda, ¿sí? Aquí todo ese tema. Mira, esto lo dejamos aquí y esto por acá para que se siga llenando por acá. Me gustaría a mí partirlas de una vez, la verdad. A ver qué me dan. A ver qué me dan. Pura mierda, seguro no me dan nada, pero pues bueno. Mira, acá veo otra. ¿O es mi ilusión? No, creo que fue mi ilusión, ¿eh? Creo que fue mi ilusión. Creo que me ilusioné. No, mira, mira, si sí hay una ahí. Mira, ahí hay otra ahí. Oye, ¿no traigo puestas las gafas o qué? Ah, pues sí. Sí, las traigo puestas, pero pues parece que ni sirven, ¿eh? O sí, bueno, no, es que así se ven. Así se ve, porque si yo me las quitara, me imagino que vería diferente. Pum. Ahora sí, y así. Y rompemos, rompemos, rompemos. Mira un diamante, güey. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Un fucking diamante, mira. Aquí había una. Allí. Y acá había otra. Allí. Vamos a ver qué nos da. Uy, pristino, ¿eh? No me lo puedo creer. Lapislázuli. Pedernal. Lapislázuli. De este pristino. Y un diamante, madre mía. Vamos ahí. Recheteado. No, 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 no. Creo que ya empezamos de acá, ¿verdad?
No hemos encontrado ni un diamante, pero bueno. Tampoco es como que hayamos ido a explorar. La verdad es que no hemos ido ni siquiera a explorar. Y eso es muy malo porque llega un punto en el cual los otros jugadores ya se han looteado todo el tema. De todos lados. Entonces ya no alcanzamos nada de nada. Ya sea en cuevas, ya sea en pueblos, ya sea en dungeons. Que de hecho puede haber dungeons por ahí. Ya no alcanzamos nada por ese tema. Hola, hola Alexi, bienvenido, bienvenido. Mira, actualización de Genshin Impact 4.5 añade a Chiori como personaje jugable e invita a los jugadores a gestionar una tienda de pociones de alquimia en Mondstadt. Oh, la, la. Genshin Impact es otra serie que la ha dejado muy abandonada, muy, muy de lado, pero pues posiblemente en un futuro ya vuelvo otra vez. Primeramente me quiero terminar Bioshock y luego a ver qué otro juego me termino. El Doki Doki Literature Club también. Es un juego que pues al final de cuentas nos vamos a tener que terminar en algún momento. Y probablemente ya después de ahí el Genshin Impact otra vez. De hecho sí, soy un estúpido. O sea, tengo ahorita más servidores de Minecraft. O sea, en plan Multicraft, Arma Island, que también es otro servidor al cual me invitaron. Pero no he podido entrar o no se me ha dado la oportunidad de entrar por el tema de tiempos. Y además de que Multicraft ahorita es mi prioridad. Y luego quedaría este tema de Rocket League, Roblox y mira, diamante. Quien dice que no encuentre diamantes, encuentra diamantes, ¿sabes? Y todo ese tema, ¿sabes? O sea, todavía me quedarían varias series ahí por delante. No son series, son como que juegos casuales. Pero cuando, por ejemplo, esté aburrido, digamos que no tengo nada que subir, pues puedo subir eso, ¿sabes? Puedo subir Genshin Impact. Digámoslo así, y seguir continuando con esa historia, ¿sabes? Porque nos hemos quedado muy atrasados. Y quién sabe si siguieron actualizando el modo historia y aumentaron más a cosas, más cosas. Mira, tengo una geoda nada más. Sí, fíjate tú que así es. Yo sé por qué causa este error, ¿eh? Porque está esto como ahí iluminado. Yo sé por qué lo causa. No se apuren, que es normal. Lo que pasa es que he quitado básicamente el contorno de los bloques que vendría siendo como un... ¿Cómo decirlo? A ver, vendría siendo como que la conexión de los bloques. En el plan de los gráficos, aquí creo que está de volada. A ver, animaciones, calidad. Creo que era aquí. Aquí está. ¡Ah, no mames! Yo pensé que las había quitado, ¿sabes? Ah, no, entonces sí es tema de shader nada más. Es nada más el shader, no, no, no soy yo, no soy yo. No soy yo, güey, no soy yo, no soy yo. Oye, tú, ¿y esto de Genshin Impact por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? Wow. Che mano. Che mano, bienvenido. Uy, no están escuchando absolutamente nada del juego, güey. No estaban escuchando el juego, mano. Nomás están escuchándome a mí hablar como pendejo. No, pues así que pinche chiste, güey. ¿Y el juego? ¿Por qué nadie me dice nada, güey? Nadie me dice nada, güey. Nadie me dice nada. No, está bien. Me estaban escuchando el juego. Dios mío, acabo de ver un zancudote del tamaño bestia, güey. Berserker, me duelen los ojos. En mi Discord pasé unos shaders buenos. No, gracias. Si te duelen los ojos a ti, imagínate tú a mí. Oye, por cierto, no traigo los lentes. Qué bueno que me acordaste hablando de ojos. No traigo los lentes puestos. A ver. Ay, no mames, vi un HD, güey. Olvídalo porque está manchado los lentes, güey. No mames. No, no veo en HD, no veo en HD. Mentí, mentí. Yo tengo unos shaders mejores que los tuyos, Aiden. De hecho, muchísimo mejores. Y la verdad es que se ven muy bien en el directo, güey. Y me corre perfectamente. Si acaso, pequeña zona de lag, pero es por el tema de cargado de chunks. Nada más. Pero mira, ahorita que salga de la cueva, bro, te los enseño. Yo creo que, mira, mira, es más, no me voy a tardar nada. Bajo un putizo también. Oh, bueno, no, es que si llego a...
Ah, sí te quedó. Chat, me van a robar mi chaqueta. Aunque suene mal, no, que suene mal. Mi jefa me va a robar mi chaqueta. ¿Cómo estás? Pues bien crudo, pa, así, así, bien crudote. Pero bien, güey, fuera de eso, todo bien. ¿Se te ve chida? Pero es mía, me la dieron a mí. Todavía me acuerdo que me la dieron a mí. Déjate los enseño, tú, Seiden. Los Shiders. Mira, 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 mira. ¿Ustedes bien? Son vanilla, pero cumplen su función, ¿sabes? O sea, cumplen la función y de hecho esto es lo rápido. Lo puedo mejorar todavía más. ¿Mande? Y esta es para este tiempo que no está haciendo mucho frío Ni ni mucho calor. calor. Sí, ya sé, ya sé. A pesar de que trae este gorro así peluchento. Este es para este tiempo que no está haciendo mucho frío ni mucho El calor. único detalle de esto es el fojo. El pantalón sí te quedó bien. Te quedó Sí. chido, ¿verdad? Saluden a mi mamá, por cierto, hijos de puta. Ya sé. Sí. Ah, por cierto, dice, subile de 360p a 720p. Le das configuración general de video y escala de subida, lienzo subirlo a 720. Saiden, ya lo hice, bro. Te lo juro que ya lo hice. Te lo juro. Y mira. Calidad. Dice, por cierto, subirle. Dice, le das configuración general. Configuración general. Salida. No. En video. Resolución de base personalizada. No. Dice, por cierto, subirle a 300. Dice, le das en configuración general la escala de subida del lienzo. Escala de subida del lienzo. Ah, resolución de salida. Escalada. No, ¿verdad? Resolución base. Es que en resolución base me aparece 1280 por 720. Y no sé cómo me vaya así. Hecho. A ver, chécate si ya con eso, tío. Es que le he subido a 1280 por no sé qué chingados. Sigue estando en 360, güey. Dice, ah, ya, ya sé cuáles son. Ayer buscando shaders decentes y me topé con este, pero casi no me cuadró, pero está mazo. Sí, está chido, ¿eh? Está muy, muy bonito, la verdad. O sea, a mí me ha gustado. Me ha gustado. ¿Para qué te voy a echar mentiras? A mí me ha gustado porque además, mira, o sea, se ve bien si yo hago así. Le pongo en fast y quito el fog. Es más, no, sí, con el fog. Le pongo el fast, ya nomás activo estas volumétricas. Gráficos, shaders, atmósfera, clouds. Estas volumétricas. Y así como lo tengo, más si quieres, hasta te lo bajo un poquito más. Ahí está. Los dos abajo, ¿y cuál te parece? 768 por no sé qué onda. Mira, 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 mira tú. Me va bien. Eso es lo que yo quería, tío, que me fuera bien. ¿Sabes? Eso es lo que yo quería. Y me va bien debajo del agua. El agua se ve vanilla, pero se ve hermosa debajo. Se ve muy bien todo, la verdad. A mí lo que no me gusta es la niebla que añade, por eso le he quitado el fog. Pero con el fog nada más me da un poquito de lag. Si te fijas, sí me da un poquito de lag. Pero ya nomás desactivándoselo. Fog, aquí. O bien, se lo activo y lo bajo tantito nada más. Dice, te aparece 2. En video arriba aparece 1080 por 720. Abajo, ese aparece, tiene 3 que subirlo. A ver. Aquí estoy. General. Salida. Dice, mostrar cuadro de confirmación. No. En video. En video dice resolución base 2200, 1280 por 720. Resolución de salida escalada 768 por 432.
filtro de reducción bicúbico. Dice, porque el lienzo se te sale, sí, que te sale más elevado, es para que lo veas vos, pero el de abajo es para nosotros y eso es lo que tienes que subir. Ok, entonces esto, por ejemplo, lo pongo personalizado. Resolución de base personalizada, y esto lo ponemos en X cantidad, ¿no? 720, vamos a poner 720 por 480, por ejemplo. Ahí está. Y ahora la resolución de salida escalada, este lo aumento. A 720 por 480, ¿no? Luan, ¿qué ondas? A 720 por 480, ¿sí, así lo dejo? O sea, porque así me parece la resolución de salida de escalada. Pero imagino yo que hasta que termine directo ya se verá, ¿no? El cambio. O se tiene que ver ahorita ya, porque mira, por ejemplo, ya está así. Salida, streaming, very fast, video. Ya lo tengo en 720 por 480. Lo puedo subir a 1280. Dice, cuando comences otro directo se cambiará. Ah, bueno, pues ya ves, ya ves. Bueno, bro, gracias por decirme eso. Mira, 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 mira cómo se ve, cabrón. Mira, 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 qué bonito, mira, qué bonito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se ve hermoso, tío. La verdad, me encantaron estos shaders. Estoy encantadísimo. Además de que quedan muy, no es que queden muy bien con las texturas, pero sí me gustan a mí. Lo que sí a mí no me gusta es el fog, que se ve así con ese tema de la neblina. No me gusta para nada. Me gusta que se vea claro para mí en lo particular. Sí le da un toquecito ahí como de wow. Chido, pero vamos a dejarlo en lo más mínimo posible. Para que no nos afecte tanto. Dice, porque no sé si te va a dejar. Porque no sé si te va a dejar. Dice, ¿cómo que porque no sé si te va a dejar? Vamos a dormir en la otra mona china. Se mira bien. Sí. La verdad es que sí. O sea, a mí no me gusta nada más ese tema de la neblina. Pero pues bueno. Ya nomás lo dejo en lo mínimo para que se vea así nomás poquito. También tenemos que venir a picar piedra, carnal. No solamente pizarra profunda. Pero con pizarra profunda yo creo que unos 30 stacks ya con eso tenemos, ¿no? Fácil, fácil, con unos 30 stacks así de volada. Y se mira bien. Sion, ¿por qué no te metes, bro? Ahí a jugar nomás de chill. Me ayudas a recolectar piedra, a picar piedra y a picar pizarra profunda. Por cierto, estaba diciendo del tema este de Genshin Impact Saiden, de que voy a volver a empezar a subirlo, pero más adelante, tal vez ya cuando acabe mi serie y todo ese tema, que ya no estemos tan atareados, bueno, que ya no esté yo tan atareado en cuestión a series y todo eso. Pico súper rapidísimo con este pico. XD. Además, la durabilidad está genial. Está de puta madre. No me ha salido otra geoda, ¿verdad? Ah, sí, tengo dos. Dice, estoy desayunando, bro. ¡Uy! Al fin, Siden Player se ve mis directos mientras está desayunando. ¿Ya vieron? Al fin. Tenía mucho sin hacerlo el Siden Player. Y por fin lo hizo, bro. Anoche, Siden. Anoche iba a ser directo, bro. Pero me he quedado bien dormido, bien, pero dormidísimo. Es que ya tenía hasta el Streamlabs preparado y el Doki Doki Literature Club. Ya lo tenía ahí preparado, güey. Ya lo tenía todo preparado y dije, a huevo, voy a hacer directo, güey. Y bolas, me quedé bien dormido, güey. Dejé la computadora encendida. Luego me levanté a las 6 de la mañana y dije, a huevo, y la apagué. Y luego ya no me acuerdo ahí, no me acuerdo si me volví a dormir o qué onda, pero pues yo creo que sí me volví a dormir, bro. Dios mío, o sea, qué puto desmadre, güey, anoche dije. No, no mames, yo quería hacer directo anoche, güey, al chile, dice. XD. Yo quería hacer directo anoche, güey. O sea, sí quería, sí tenía un chingo de ganas de hacer directo, bro. Hola, Berserker. Hola, Capi. ¿Cómo estás, mi Capi? Un capibara se ha metido al directo. Pi, pi, pi. Un capibara, un capibara.
A ver, piquemos otro más por si acaso. A ver si hay un diamantito por aquí escondido. Uno nunca sabe. Vamos a picar ahora de este lado porque no hemos picado ni una. Dice, qué bueno, porque me estaría preguntando si ibas a hacer directo y dije a la bestia, ¿por qué se haya? Espero que se... ¿Qué? Ojalá se... que se haya dormido. Dice, qué bueno, porque me estaba preguntando si ibas a hacer directo y dije a la bestia, ojalá se haya dormido. No te apures, bro. Dice, yo esa piedra la pico instante con mi pico. Con mi pico. Pues ya estuvieras aquí, cabrón, ayudándome. Ya estuvieras aquí. Uy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este. Vamos. Y metemos la tierra. Y metemos la tierra, porque... nomás porque sí. Además de que aquí había cositas, ¿no? A ver, ¿qué había por allá? No hay nada, pero pues está picado. Ay, Dios mío, la toba. No, ¿qué hice, güey? ¿Por qué volteé hacia arriba? Qué perro asco. Oh, no me lo creo. Güey. A que no saben qué tronó. A que no saben qué tronó. A que no saben qué tronó. Yo no fui. Se abrió sola, se abrió sola. Yo no he sido, yo no he sido. Yo no he sido, yo no he sido, lo juro. Se ha abierto sola y ustedes lo han escuchado, tío. No mames, cabrón. Se mojó mi almohada. No, mi mona chichona, güey, no. Es que compré anoche, antes de venir, he dicho de que me voy a comp... ¿Qué pasó? Aquí no saben qué tronó. Es que anoche he dicho de que me voy a comprar otra bebida más, porque he dicho de que voy a hacer directo y quiero estar tomando ahí en directo. Mi primer chupi stream. Y luego, pues resulta que la he dejado aquí afuera. Es una cuba, se le dice cuba aquí. Es brandy con Coca-Cola, nomás. Es una cuba, aquí se le dice así. Me la he comprado y pues la he dejado aquí afuera. Y ya ni siquiera la había abierto y es lo que ha tronado, tío. Ha tronado, cabrón. Por la presión. Tronó esa mamada. Dios, está aquí, ¿cómo que está aquí? ¿Está aquí qué? ¿Cómo que está aquí? ¿Está aquí de qué? ¿Está aquí de qué? ¿Está aquí quién? No, qué sé. Dios mío, XD. No puede ser posible, bro. Ha tronado, bro. Ha tronado, Dios mío. Creo que me la voy a empezar a tomar ahorita ya. Ya se abrió, güey. Ya se abrió. Ya se ha abierto sola. Puedo enviar fotos si gustan. Pero se ha abierto sola esa mamada. Se ha abierto sola. Créanme. Créanme que se ha abierto sola. Berserker, pasa Texture Pack. De las monas chinas. Ah, es cierto, bro. Te la iba a pasar. Mira. Oye, 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 oye. ¿Soy yo? ¿O es un corazón? ¿O eso es un corazón, cabrón? Y otro corazón ahí, así. Así. Y ahí no se ve porque está tapado. Pero aquí sí. Capio Taco Fapper. Oigan, ¿soy yo? ¿Estoy pedo todavía? ¿O son corazones? Porque tienen corazones y una carita y el corazón. Ha reventado, güey. Ha reventado esta madre, güey. Espérate, la voy a alejar de la computadora.
¿Qué clase de texturas te descargaste? No puede ser, no sé, bro, son medievales, te lo juro. Dicen que son medievales, mira. ¿Dónde veo ese? Aquí está. Aquí está, es este, medieval, dice que es este. Y este es el de las monas chinas. Epa, 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 epa. Ese es de la mona china, dice, ya lo perdimos totalmente, ya lo he abierto. Ya lo he abierto, sí, ya lo he abierto. Pero es que no se abre. No se abre, es que ya se rompió. La mejor manera de que no te llegue la cruda es que no la dejes llegar. ¿Cuál es el que tiene la madre esa del tetralajeo? Este. Uy, no, es este. Ay, es este también. Dios mío, ¿por qué va con lag si nomás estoy yo? ¿Cuántos tengo ya? Tengo 9. Martillo obsidiana, dice módulo martillo obsidiana fijado. Una esmeralda, madre. No, cobre. Madre. Por eso parece, dice, ustedes son los, ustedes no en los corazones, no en los corazones, no, no ven. En los corazones, dice, es que nos imaginamos los corazones XD. Pero eso parece, no, es que sí son corazones, güey. O sea, yo veo corazones ahí. A ver, fíjate tú. Y en el piso no están. Uy, espera, espera, espera. ¿Y en el piso no están? A ver, 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 a ver. ¿Por qué en el piso no están? Pero sé que yo no me puedo considerar un taladro viviente, dice, por ver eso. Yo me puedo considerar un taladro viviente. ¿Y por qué no me ayudas, culero? Tú, tío, a ver, a ver, a ver. Fíjate tú. No, ¿verdad? No, no sé de corazón. No, no, no. ¿Quién sabe? Tú considérate narizón. Oh, se mamó, güey. Se mamó el Luan, güey. Se mamó. Pártele su madre, Capi. Métete a un PvP con Luan, güey. Un PvP de Luan y tú. Dile, dile, dile. Un PvP. Un PvP con mi Pokémon Shiny. Mi Pokémon Shiny. Pi, pi, pi. XD. Dios mío, madre mía, Willy, pero es que sí se ven corazones, güey, pero ya en el piso no se ven. Qué extraño. Uy, mira. Otra geoda. Creo yo que es más probable que me den diamante en las geodas que el mismo en una misma cueva, tío, ¿sabes? Muy temprano, mi compa. Él es el narizón. Se mamó, güey, se mamó. Capi, respóndele algo más inteligente, mano. No seas menso, güey. Dice, ah, era cierto lo de que YouTube elimina mensajes del chat. ¿Cómo que YouTube elimina mensajes del chat? Ah, sí, ya nos están observando, ¿eh, Aiden? Tenemos que cuidar más ahora lo que decimos. Por eso ya no he tocado ningún tema de los que tocaba antes. Ya nos están empezando a vigilar. De repente se mete alguien a tu chat y si no habla es porque sea, posiblemente o sea alguien de YouTube o sea alguien random que se ha metido, chaval. Pero sí, ya nos están empezando a vigilar, bro. Por eso, bueno,
Por eso lo de la página, de hecho. Como yo ya he dejado de hacer ese tipo de comentarios, pues ya por eso ahí, ¿sabes? Eso pasó ayer y aquí queda confirmado. Sí. Güey, no vi dónde hay más geodas. Por eso dice, solo se ve en la pared porque no son diferentes. Solo se ve en la pared, de hecho sí, solo se ve en la pared porque no son diferentes, de hecho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la tierra la he dejado aquí. LOL. No puede ser sangre. Por eso. XD dice. Solo se ve en la pared porque no son diferentes texturas. Un Pokémon Shiny. Madre mía. No puede ser posible. Es que quiero sacarle clip a todas las veces que decía Capi eso nomás para reírme. Es que lo hice muy botana, Capi. Lo hice muy botana. Pi, pi, pi. Lo hice muy botana, tío. Dice, la de arriba es diferente a la de la pared. Es cierto, ¿eh? La de arriba y la de abajo. Es como que los lados se ven diferentes. ¿Sabes? O sea, tiene diferente textura. LOL, qué bonito, ¿eh? Tengo 10 geodas, cabrón. XD. Aquí picando piedra lo desquiciado, ¿eh? Ya llevo un montonazo de piedra, pero esto no me va a alcanzar ni para la mitad de lo que quiero hacer, ¿sabes? Mira más diamante. Pero primero, vamos a romper aquí la geoda. Pam, 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 pam. Mira un diamante extra. Genial. Berserker, mejor la velocidad de tu pico. Lo puedes mejorar, compa, con la mesa de Tetra. Ya sé, pero es que aún no sé cómo. Mira, es la bestia. Los diamantes. What the fuck, es un loco. Mira. ¿Cómo le mejoro la velocidad del pico? Quitándole esto, por ejemplo. Ah, mira, eficiencia. Eficiencia de minería, mira, por ejemplo, puedo mejorar esta madre. Pico de diamante, este no tiene mejor, este también lo puedo mejorar. Durabilidad, aunque a mí no me interesa más la durabilidad. Mango frágil. Ah, mira, ya le cabe por fin, madre mía. Reficiencia de velocidad, no, ¿para qué? Pues yo no quiero esa madre. Envolver mango. Ah, ya. Ah, ok, crear. Y ya, ¿verdad? Sí, ahí está. Es que no lo he creado. Qué pendejo estoy. Sí, con la mesa, ok, listo, pues ya, ya lo he mejorado un poquito, ¿eh? A ver, ahora qué tal pica. Pues me no pica. Oye, no ma me estás contando que yo picando hacia adelante tenía a un bloque el diamante, tío. Es en serio, me cago en todo. ¿Cuántos diamantes tengo ya? Ya tengo 7 diamantes, tío. No puede ser posible. Donde uno de los picos, dice. ¿Dónde uno de los picos? Nada más en uno. Por ejemplo, si yo tengo este. Y por ejemplo acá
le refino la eficiencia de la minería también. Ya con eso tiene, ¿no? Envolver mango, no tiene nada. Mango envuelto. Pues yo no le siento nada, ¿eh? O sea, sí, bueno, sí, lo siento un poquito más rápido. ¿Por qué te voy a echar mentiras? Sí, lo siento un poquito más rápido. Entonces, nada más con que lo mejore en un solo lado del pico, ya con eso tiene, Capi. Digo, porque si es así, pues qué sencillo es este pedo. Ya nomás espero a que vuelva a subir de nivel y listo, tío. Y luego con todo lo que he picado, me sorprende que nada más haya subido un nivel. Ahí estoy viendo más geodas, ¿eh? Allá arriba, tío. A ver, vamos a ver. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí. Es una de estas. Ya la tengo, a huevo. ¡Vamos! Es poco a poco, ok. Ya vamos viendo, ya vamos viendo. A lo mejor y poco a poco ya lo vamos mejorando muchísimo más rápido. Pero sí se siente la mejora, ¿eh? Sí se siente un poquito ahí la mejora, tío. Ya estoy picando muchísimo más rápido. Lo traje de acá arriba. Dice, te debe de salir modificación como de logro. Sí, ya, ya sé, sí me ha salido. Me han salido varias con este pico, más que nada. Me han salido como unas tres. Por eso te digo que me sorprende. Todo lo que he picado no se ha mejorado mucho, que digamos. Mira, acá hay otro. Dios mío. Muchísimas geodas. Dios mío, otras dos. A ver, ya tengo muchísima, muchísima roca de esto. Ok. Espera, 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 espera. Dejamos esto aquí, esto aquí. Y pues ya. Bueno, uy, tengo 7 geodas. Tengo 7 fucking geodas, cabrón. No mames. No lo puedo creer. Ok, ahorita sigue. Picar piedra, cabrón. Picar piedra a lo desgraciado. Picar piedra a lo desgraciado. Dice, para hacer mi primera casa salió varias esos logros para mejorar el pico. LOL, qué chido, eh. Pues yo pues apenas lo estoy consiguiendo. Capi, por cierto. ¿Hay algún lado donde haya, donde no hayan ido? O sea, porque me refiero a ir a explorar en un futuro episodio. Porque sí, no he ido a explorar y al no ir a explorar, ponle tú que sí me estoy chetando aquí porque pues gracias a ti ya tengo full diamante. Pero aún así, el ir a explorar sí me llama la atención, ¿sabes? Entonces quiero saber si acaso, digamos que llego a salir y pues ya está todo explorado, ¿sabes? Y ya no hay nada de dungeons ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría, a ver si le voy a decir a Alexei, le voy a comentar a Alexei, si instala el Dungeon Crawl de perdido. Ya no el Dungeon Arise, porque el Dungeon Arise sí trae mucho. No, 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 perdón. El Dungeon Arise, porque el Dungeon Crawl sí trae muchas, muchas cosas. Y bueno, por ejemplo, pues en la aventura de Berserker estoy usando el Dungeon Arise y el Dungeon Crawl. Y el Dungeon Crawl viene siendo el tema este de las dungeons, estas mamadas que están hasta abajo. Que tienen muchos pisos, ¿sabes? O sea, ese tema está muy roto para ponerlo aquí y todos se van a chetar de volada. Entonces, yo quisiera que de perdido instalaran un mod así de Dungeons y que volvieran a reiniciar todo el mundo. Porque así, así como está ahorita, digo yo, sí hay cosas, pero no, no creo que haya tantas cosas, ¿sabes? Diez geodas otra vez, madre mía, güey. Ya hay una acá arriba.
a la bestia. Mira más la pilazulia aquí arriba. Entonces sí, es lo que yo quisiera, vaya, ¿sabes? Cierto, es que de perdido un modo así leve de Dungeons, porque ya sea para obtener recursos, ya sea para obtener ciertas cositas o ciertos detalles estilo artifacts o relics, o bueno, sí, relics o artifacts, o cositas así que necesites, ya sea del Minecraft Vanilla que te puedan dar en Dungeons, ¿sabes? O simplemente agregarlas como misiones. Entonces voy a hablar con Alex y a ver si me hace caso y instala uno de ese tema. Le voy a decir que el Dungeon Crawl no, porque ese tiene demasiada, demasiada cosa. Entonces, pues yo digo que mejor el Wendungius Arise, que ese no tiene tanta cosa. Bien, yo creo que ya con esto de pizarra profunda tenemos. Y lo demás ya lo vamos llenando de bueno, vamos a llenar este stack. Me faltan 14. Uy, pero es que ya para acá. Uy, es que ya para acá. A ver. Lo picamos de acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Madre mía. ¿Quién lo ha completado? Listo. Pero no es muy tarde, dice. Pero no es. No sé si es muy tarde. El mundo ya ha hecho. No creo que se genere, ¿no? De hecho, creo que sí se pueden generar. Le voy a comentar a Alexei, que también, bueno, hay un tema que yo no me acuerdo muy bien, pero vi en Karmaland, que hacían que de cierta zona en adelante todo se volviera a reiniciar. No sé si me explico. Digamos que ahorita estamos jugando aquí, pero se reinicia después, o sea. ¿Cómo decirlo? Mira, mira, a ver. Digamos que todos están aquí, ¿sí? Todos están aquí, en mi casa y la chingadita está de madre. Bueno, pues todo lo que está afuera se reinicia. Todo esto desaparece y va a aparecer obviamente cortado. Pero todo ya se genera de nuevo. 8 likes, esos. Uy, gracias, gracias por esos 8 likes. Bienvenidos, bienvenidos. Suscríbanse al canal si no lo están. Ayúdenme a llegar a 700 suscriptores para mostrar mi rostro. La piedra la pico en putiza, tío. Pero en putiza que la pico, tío. Comemos. Ah, mira. Veridio. ¿Qué? Verídico. Veridio, madre mía. ¿Entiendes el chiste? Veridio, verídico. Ay, Dios mío, qué bueno que soy. Parece que las geodas solamente se encuentran abajo en la pizarra profunda, ¿sabes? Tierra, ah. Cobre. ¿Y la piedra, tío? No me lo estoy creyendo, ¿y la piedra? ¿Tú, tío, y la piedra? ¿Dónde está la maldita piedra, cabrón? Aquí no hay nada. Ya ha llegado la piedra otra vez, madre mía. No mames. Y toba, ¿por qué hay toba aquí arriba? No tengo ni puta idea. Ni puñetera idea de por qué hay toba aquí arriba. Diorita. Ojo, la diorita se ve bonita, ¿eh? Bienvenidos a las personas que se acaban de enterar al directo. Espero que estés pasando una linda mañana. Dios mío, no me lo creo que he llegado a una cueva, tío. ¿Es en serio? ¿Es en serio, cabrón? Dios mío, no mames. Ok. Pues de vuelta al basurero. Y nada más he recolectado un stack. Vamos ahí. Y pura mierda, además. ¿Qué es esto? Andesita, lol, se ve padre, ¿eh? El veridio, no sé qué tan verídico sea. Pico de diamante pi.
Ya me va a tronar este pico, tío. En brevas, no tarda, no tarda en tronarme. Ya mero, ya mero, ya mero. LOL. Ah, que todo esto es cueva, tío. Ah, pues con razón. Ay, pero ya hemos llegado a la piedra, tío. No me lo creo. Es que no llevamos más que un stack. Y ya va a tronar esta chingadera. Fíjate que sí, la piedra se pica de volada. Vamos a ver ahorita con el otro pico, a ver qué tal va. A ver qué tal va con la otra piedra. Con la otra piedra, con el otro pico. Ahorita que se rompa este. Mira, más iron. Zinc. Más iron. Ay, Dios mío. Ya llevamos dos stacks de perdido. Mira, vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Tiramos el granito. Y pues ya no. El cobre en bruto también. No nos sirve para nada el cobre, la verdad. ¿Para qué vamos a echar mentira? ¿Para qué nos engañamos? Que el cobre no sirve para nada. Al menos en esta versión. Dios mío, me sorprende que el pico está aguantando como Dios, ¿eh? Como un guerrero de gran corazón. Liberar batallas es su gran pasión. Si termino este tema con este pico, o sea, si termino esta línea con este pico, ya van tres líneas que se pica a punto de romperse el cabrón. ¿El veridio lo he tirado? No, ahí tengo un taller. Ese veridio me puede servir para algo, ¿sabes? Se ve bonito, se ve bonito. No os voy a engañar, pero sí se ve bonito. En vez de que me tope piedra caliza o cosas así, no, me topo pura mierda, tío. La bestia que va muchísimo más rápido ahora, ¿eh? No sé por qué lo siento, pero yo siento que... Bueno, el nivel final de eficiencia minera es el 5, pero no es muy rápido. Mi pico tiene eficiencia... Eficiencia 9, encantado, por eso instapico. Es como si estuvieras en creativo. Pero ¿cómo tienes eficiencia 9, cabrón? Mira, ya se ha roto. Ah, pues pica casi igual. Pensé que yo tengo más 39. Más 39 de, más de 39 escombros centrales. ¿Centrales? ¿Qué es eso? A la bestia. Como que aquí ya me perdí un poquito, ¿no? Ancestrales, ¿no? Ancestrales, Ancient Debris. Tienes Ancient Debris. Dios mío, qué chido. Yo no he ido a picar al Nether, la verdad. Es que no me gusta ir al Nether porque nunca sobrevivo, tío. Siempre iba muriendo y ya lo vivimos en Versailles, ¿sabes? O sea, no me gusta el Nether. Me gustaban más las versiones antiguas del Nether cuando no había mucho peligro, tío. Que al ir y ya te ibas nomás porque sí, para hacer pociones y la verga y te hace de madre. Pero ahorita ya no. Está muy peligroso, güey, ir al Nether, güey. Al chile me andan puteando cada puto 5 minutos y pues no, gracias. Así que prefiero quedarme en casita, ¿sabes? A ver, le damos otra pasada. Madre mía. Pero qué de mierda estoy llenando mi inventario, tío. Esto lo tiramos, esto también lo tiramos. El lapislázuli todavía cabe por aquí. Sí, todavía cabe por aquí y aquí.
El pedernal también. Esta madre en bruto. El zinc en bruto. El hierro en bruto. Esto también cabe. Esto también cabe. Esto también cabe. Que pues de hecho aquí no vamos a encontrar nada. Y pues listo. No he encontrado nada. Pi, 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 qué malo, no lo pudiera usar. Qué malo que no lo pudiera usar. O sea, no lo puedes usar aún. Pero ya te puedes hacer cosas de netherita, me imagino. Estilo herramientas y cosas así, ¿no? Epa, epa, epa. Dios mío. Seis bloques. Dos bloquecitos más. Ahí está, perfecto. Y seguimos picando como si no hubiese un mañana. Va a llegar un punto en el cual no voy a poder ni siquiera picar más para allá, así que me voy a tener que ir para el otro lado. Y para el otro lado está igual, veo pura de esta beridio. Ya llevo más stacks de beridio que de piedra. No, no es cierto, llevo 4 stacks. Bueno, ya he perdido. Ahorita, ¿te imaginas que se meta Saiden y me diga, ¿cuánto me vendes la roca, Berserker? Y así como de, no puede ser posible. Madre mía, si vieras lo que he batallado para conseguir esta roca, tío. El Saiden nomás me va a querer comprar la roca, tío. Le voy a decir, te vendo el beridio. Tengo una mina de esta chingadera de bridio, esa madre. ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas que se meta el pinche Saiden y me diga esa mamada? Nah, qué huevotes. Bridio, bridio. Le voy a vender el bridio, a ver qué tal le gusta, le gusta. A mí me gusta el material. No se puede hacer nada con él, creo. A ver. Bridio. Ah, que sí, pues sí, ladrillos de beridio corta. ¡Lul, cabrón! Pero si se ven muy bien. Esta no es. ¡Lol! Dice cocina de verde. No, pero el beridio este. Beridio cortado. XD. ¡Wow, chaval! O sea, esto para tema de curación se ve increíble. Pilar de beridio. Ok. Gafas de visión nocturna. Ok, nada, no te creas. Me gusta, me gusta. Ojito, ojito lo que se puede hacer ahí con esto, Algo se me ocurrirá hacer con este tema. Carboncito, a ver, bueno. Sí que sí. Va un poquito de lag el servidor. Hace falta que se metan 16 personas para que vaya bien el servidor, ¿sabes? Unos. Si por cada que picara beridio me dieran experiencia, tío. No puede ser posible, ya es lo que llevaría ahorita de experiencia. Ay, Dios mío, es que es una hueva venir a picar aquí y que te topes este tipo de cositas. Es como de huevos. Te chinga bien feo, güey, porque tú dices de que vengo por piedra y me encuentro con mamadas. Ah, por ejemplo, bueno, ya al menos ya llevo otro stack. Yo quería que se rompiera el pico, pero no creo alcanzar hasta que se rompa el pico, ¿sabes? A ver. Todo esto de piedra me sirve, dice, ya me quedé sin diamantes, por eso hoy pura minería extrema. Dios mío. Chíngate las geodas, güey. Te dan más diamante las geodas, yo creo. Yo siento que te dejaré mega huecos XD.
carita insana. Yo digo que con las geodas tienes, ¿eh? Con las geodas tienes, porque mira, yo he sacado 8 diamantes y creo que como unos 4 de esos diamantes han sido de geodas, ha sido la mitad, y el 4 ha sido minando y miné un chunk muy bueno, ¿sabes? Mira, ya tengo piedra, ya tengo piedra. Vamos, vamos, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Ya tengo piedra, ya tengo piedra. Vamos, vamos. Uy, me encanta, me encanta, me encanta que está aumentando la piedra, tío. Listo, vámonos ya. Fuga. Para arriba. Epa. Ahora sí, fuga para arriba. El señor del tiempo. Ay, es que no vine a picar aquí porque más que nada ya llegué al final. O sea, si sigo picando para allá me voy a topar con el agua. Y pues no, ¿para qué quieres? El señor del tiempo. ¡Ah, oh, qué padre! Dios mío, madre mía, Willy. A ver, vamos a dejar esto cocinando. Creo que tengo más hierro acá, de este lado, exactamente. Metemos tantito de esto y acá metemos otro poquito de esto. 16 diamantitos. Pedernal aquí tengo. Quiere decir que lo voy a sacar. Voy a sacar todo esto primero. Vamos a cocinar el zinc. ¿Dónde he dejado el zinc? Creo que no lo he sacado ni siquiera. Pendejo. A ver, dejamos esto aquí y dejamos esto acá. Este de pristilo me interesa, pero voy a meterle esto mejor. Esto va allá, esto va aquí, esto ahí, esto ahí, esto ahí. Tengo un montonazo de lapislázuli, ¿eh? Esto lo tiramos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá va este tema. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reparar. Mira, es más. Vamos a completar ese stack. Me causa toque que no esté completo ese stack. Ahí ya está completo. Tiramos esto. a ver, ¿qué más nos faltó sacar? El zinc. El zinc lo metemos de este lado. Es la primera vez que obtengo oro, güey. Qué mamalón. Ahora vamos a reparar estos picos. Pico de diamante. ¿Cómo lo reparo? Con diamante. Madre mía. Si no me dices, no me doy cuenta, chaval. Listo, reparado. Y ahora me gustaría meter el engarce aquí. No me lo puedo creer, ¿es en serio? Dios mío, vos me estás jodiendo, ¿eh? No me lo creo. Crear esto, crear. Ay, Dios mío. No, 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 no. No me digas esto, boludo. Yo le quiero meter esto. Y no me dejan, pi, pi, pi. Bueno, y el lapislázuli me dejarán. Lapislázuli, a ver si me deja lapislázuli de pristino, madre mía. Tampoco me deja, tío, no me lo creo. Ah, qué mal. ¿Por qué no me deja, Capi? Explícame. Si tengo. Ah, chinga. Usos de integridad. Que se disminuiría bien, cabrón.
refinamiento de velocidad. Mira que tengo otra eficiencia minera. Crear. ¿Por qué no me deja acá? Pipí, pipí. No me deja, chale. Ni modo, no me deja. Y este que ocupo para repararse, palitos. Mira, pues aquí tengo. Cabezal de pico. Oh, lo bestia. De piedra, güey, de piedra, no mames. XD. A ver. Pues vamos a quitarle este y le vamos a meter uno de estos. Infusión, menos uno. Intuición, más dos. Crítico, intuición, menos uno, crítico. Y este no aumenta la velocidad, pero este es tampoco. Ya esto aumenta la durabilidad, ya este quita la durabilidad a 4. Pues le vamos a meter esta madre. Crear. Perfecto. Y ahora este, ¿qué le podemos mejorar? Nada, no le podemos mejorar nada. Un refinamiento de daño, mira. Dios mío. Ah, huevo. Ah, huevo. Refinamiento de daño y ahora hace Attack Range, 7.5 de daño, vamos, ya, ya está haciendo un poquito más de daño, ahí va diciendo, iba diciendo. Comparación de un martillo, todavía sigue siendo muy débil, tío. Pico de diamante, a la bestia, pero es que este es el bueno, ¿no? Este no es el bueno, es este el bueno. Bien, pues ya que no me dejo meterlo, pues ni modo. Me va a hacer otras botitas. Ya sean de zinc, ya sean de diamante. Tengo 15. A ver, vamos a hacernos unos botitos de diamante. Nada más por de chill. Nada más de chill. Y esto lo tiramos. Y ahora me gustaría a mí hacerme, dice, pasa texture pack de la mona china XD. Ya te lo he dicho, Capi, ya te lo he dicho, ¿cuál es? Y ya te lo he mostrado y todo. 4, 5. No tengo libros normales, ¿verdad? No tengo ni caña de azúcar, güey. Fíjate tú la tontería, cabrón. No tengo ni caña de azúcar. Eso lo vamos a tirar. No me lo puedo... Ah, no, aquí está bambú. Sí tengo, pero no tengo para hacer. Sí tengo, pero no tengo, ¿sabes? Así no era como... Oh. Este no es, ¿verdad? Este no es. Dios mío. No tengo caña de azúcar, güey. No mames, cabrón. ¿Valió madre entonces? No, pues ya valió madre, carnal. Ya, ni modo, F. F en el chat. Agarramos esto. Y agarramos esto. Ya iba diciendo el hierro también, ¿eh? Iba diciendo. Ay, Diosito santo, pues ni modo. Ya te he dicho cuál es, Capi. Mira, una llama. Ciudad, sí es una llama. Oye, como que aquí falta un poco de iluminación. No me creas a mí, pero creo que sí falta un poquito de iluminación. A ver si podemos meterla ahí. Ahí está. Y ahora por acá también. Ay, pero me falta una. Hay un poquito de iluminación ahí va diciendo. O sea, digo, para que no me aparezcan monstruos aquí, tío, porque luego... Me empiezan a exponer creepers y Capi ya me explotó una vez todo este tema y no me gustó.
LOL, nomás una nube hay. Ay, Dios mío. Ok, empecemos con este tema de una vez. ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos a hacer primero las montañas. Bueno, las montañas no. Vamos a hacer primero el tema de las torres. Vamos a hacer primero el tema este de las torres. Quiero terminar de perdido una, a ver si es que me da los materiales estos para hacer de perdido una. Para saber de qué más o menos voy a hacer el tema del techo, tío. No sé ni de qué tema, de qué material lo voy a hacer. Dice, vamos, tomé foto del texture pack XD. ¿Sí le tomaste foto o no? Si no, voy a ponerlo otra vez y que ahora sí le tomes foto. Dios mío. No me lo creo. Me he caído y no tengo cómo subir. Creo que no hay puertas de 3, ¿eh? Pero como es por dentro de la isla y se supone que nadie se tiene que por qué meter, pues no hay ningún problema. Porque de hecho, esto va a estar bloqueado, va a tener una puerta, obviamente. Va a seguir siendo parte de la muralla este tema. Entonces, pues va a quedar en plan cerrado todo. Hijo del diablo. A huevo. Me sirve bastante el tema del imán. Hostia, oye, no, no he visto cómo llueve aquí con estos shaders, eh. LOL, pero se ve bien bonito todo con la visión nocturna, cabrón. Hola. Un pica piedra, un cortapiedra, tío. Hola, buenas noches. Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿Cuánto llevo ya directo, cabrón? Yo aquí como idiota. 2 horas y 5 minutos. Yo creo que unos 10 minutos más y ya nos retiramos. 10, 15 minutos más, si acaso. Así que vamos rapidito haciendo este tema. Para que más o menos vayan viendo, se vayan dando una idea de cómo quiero la casa. La bestia. Ya me he chingado 3 stacks y aún no he completado siquiera. Oh, la bestia, güey. Hola, bestia. Ya me madría 3 stacks de esta piedra, de la pizarra profunda. Hala, todavía me falta, tío. Todavía me falta bastante. Yo sé que voy de 2 en 2. Creo que puedo ir de 3 en 3, pero no sé. No sé si puedo ir de 3 en 3. A ver, 1, 2, 3. No puedo ir de 3 en 3, bro. No lo creo. Hola, bestia. La de piedra que voy a ocupar aquí, mano. Hola, bestia, dice, de cuenta, que se cuenta, dice, si puedes ir de 3 en 3, no puedo ir de 3 en 3. 1, 2, 3. Ah, pero tengo que agacharme, bro. Bueno, sí, es un poquito más rápido. Mira, ya he llegado.
Ya he llegado a los primeros 16 bloques. Joder, me faltan 5 bloques más, según yo. No, me la creo, no me la creo, no me la creo, no me la creo, no me la creo. ¿Qué ha pasado? Así no tardas mucho. Bueno, buen punto, buen punto. Ya casi, ya casi, ya casi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos. Obviamente esto va a tener ventanas, no va a ser todo cerrado, creo. Quiero pensar que va a tener ventanas, ¿eh? Depende de a ver cómo se me ocurren que sean las ventanas. Ya casi, ya casi. Y así de rápido me eché ya mis stacks de piedra, tío. Todo lo que he recolectado para este tema nada más. Al final lo voy a venir haciendo de 20, ¿sabes? No de 21. Para que nada más sean 4 bloques de diferencia a comparación de la muralla, ¿sabes? Si va a ser de 20 en vez de 21, pues esto va así. Para que se vea así la muralla de volar. Ok. Y 2. Ahí está. Perfecto. Perfecto. No lo creo, me faltaba un puto bloque, cabrón. Dios mío, ok. Ahora el techo. El techo, ese es un tema. Es un tema a discutirse. Porque el techo, no sé de qué material hacerlo todavía. Pero algo así va a quedar. Algo así va a quedar. Y ahora este tema lo dejo por acá. Y por ejemplo, me voy a llevar esto. Y todo esto va a ir cubierto de igual manera. A ver. Así. Nomás escuchen los clics ahí. 1, 2, 3. No lo creo. Bueno, está bien, lo pongo de por debajo. No hay pedo, todavía estamos a una buena altura. El techo, ¿de qué quedaría bien? Digo, porque, o sea, viendo que sí está algo grande, ¿de qué quedaría bien? 1, 2, 3. Ya no tengo más. Dios mío, madre mía, güey. Que esto se me ha ido un poquito de las manos, ¿no? Como que se me ha tirado un poquito aquí la pinza, ¿no? Así no tardo mucho, pero como que se me ha ido un poquito de las manos este tema. Un poquito nada más, un poquito. Bueno, no, no creo, no creo, no creo. Está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, la casa de Saiden está más grande que la mía, pero pues aún así, él es el que lleva más tiempo metido en el servidor y más tiempo picando y todo ese tema. De hecho, creo yo que esto ya lo tendría más o menos más avanzado si no hubiera tardado haciendo tanto lobby, ¿sabes? Hijo del diablo. Y ahora hacemos 3/4 de lo mismo de este lado.
Uno, dos, tres. Tres. Espera. Si ¿Sí le puse todo? Sí. Uy, que ya no me queda roca, ¿eh? Ya no me queda roca y no sé si me vaya a completar con todo este tema. Uno, dos, tres. Hijos del diablo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos. La bestia, no me quedan dos. Uno, dos. Ah, no, pero, aquí ya nomás es uno, ¿eh? Es uno, sí. Oh, chaval. Pedazo. Muralla, nos estamos aventando aquí. Y obviamente todo esto se podrá acceder desde aquí adentro, ¿sabes? O sea, quiere decir que aquí adentro va a tener más aparte. Otro tema de puerta para poder venir por acá encima y estar observando todo este tema. Por eso no lo he querido muy alto, ¿sabes? O sea, por eso he dicho que, mira, vamos a dejarlo así, de cuatro bloquecitos. Y si acaso, si me apuras, le hago un bloque más. Pero no, yo creo que así se ve bien. Así se ve bien, además de que para que no estorbe tanto en el tema del techo, porque el techo no sé si hacerlo como sombrero japonés o un para arriba y listo, ¿sabes? Epa, 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 epa. Ahí está. Que el lagazo me acabo de comer ahí. Listo. Perfecto. Y así va a ir quedando nuestra muralla, ¿sabes? Obviamente no va a ir así, ¿verdad? Tan sencilla no va a estar. Digamos que, pues todavía le falta modificaciones, temita de cositas ahí arriba, o sea, decoración. Pero algo así es lo que quiero, ¿sabes? Esto lo quitamos. Fíjate, a ver, vamos a ver cómo se ve desde abajo. Hola, bestia. Se ve de volada la diferencia, ¿no? La diferencia de roca, además. Pero, o sea, se ve bien, digo yo, o sea, a mí me gusta cómo se ve, la verdad. No se ve tan grande, de hecho, ahora que la estoy viendo, no se ve tan grande. De cerca sí está gigantesca, pero de lejos no se ve tan así que digas, what the fuck, no mames, se ve enorme, pero sí se ve algo grandecita en plan. Sí, me va a costar su chistecito, todo este tema. Me he gastado ya todo lo que llevaba de piedra, tanto de pizarra profunda, tanto de este tipo de roca. Me he gastado como 9 stacks en hacer ese tema. Así que 9, 9 stacks, vamos a ponerlo así. Por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 9 por 15. Chaval, 9 stacks por 15, tío. La bestia. Serían 9 por 5, son 45. 5 llevamos 4. 9 por 1, 9. ¿Y 4? 13. 135 stacks voy a ocupar. 135 stacks de pizarra profunda. ¿Y cuánto me he gastado de la otra? De la otra me he gastado 9 también. En hacer ese tema. La muralla, me ha sobrado 1, 8 vamos a ponerle. 8 por cada lado de la muralla. ¿Cuántos soldados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 también. Pues también otros 130 y tantos de stacks.
135 stacks me va a llevar todo este tema. LOL. ¿Qué está escuchando, tío? Okay. A ver, espérate. ¿Me ha dicho Alexei que me ha dejado algo en el buzón? ¿No va? No. Ay, Dios mío. Luego subes, güey, y se siente de volar la imponencia, ¿sabes? Obviamente así no va a quedar, ¿verdad? Ahorita es la base, ya veré yo cómo la decoro. Y qué mal, tiré el cobre, ¿verdad? Las escaleras estas de cobre me hubieran servido bastante para subir. El tema este, pero pues así, algo más o menos así quiero. Y así va a estar quedando la muralla. Obviamente la muralla va a ser modificada y todo ese tema, tío. Entonces así no va a quedar toda cuadrada y toda fea, pues no. Mira que tengo dos stacks más. Pues ya tengo un stack más. Vamos ahí. Ya tengo tres. Ya tengo tres, cabrón. Pero bueno, yo aquí me despido. Si cerraba la puerta. Sí. Yo aquí me despido. Espero que les haya gustado. Si es así, como siempre digo, dejen su like, compartan y suscríbanse a mi canal si no lo están. Y activen la campanita para que YouTube les notifique de los directos que hago. Suscríbanse al canal porque llegando a los 700 suscriptores, básicamente ya revelo mi rostro, ¿eh? Llegando a los 700 suscriptores antes del 7 de julio. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, cuídense. Y si quieren este texture pack de las camas de monas chinas, es este. Y el texture pack que estoy utilizando es este, medieval. Aunque diga incompatible, pues sí se puede usar. Y este es el de anime.